Hola a todos. Este domingo se ha convocado una manifestación en Baeza para exigir la realización de un acceso desde La Hiedra a la autovía A32 para llegar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad es lo que quiere ser la Catedral de Jaén. Pero ni el acceso se hará porque el PP, incluido el senador y alcalde de Jaén, Fernández de Moya, votó que no, ni la catedral por el momento puede ser Patrimonio de la Humanidad porque el alcalde de Baeza dice que no se abre su expediente para incluirla. ¡Y ala! Ya tenemos el pollo montado entre dos ciudades, Jaén y Baeza, y entre dos alcaldes, uno del PP y otro del PSOE. Y claro, esto llevado por políticos en mayúsculas, pues debería haber llegado a un término de encuentro, diálogo y entendimiento. Pero en vez de eso, ¿qué hacen nuestros políticos? Pues hacen lo que el pueblo les ha pedido que hagan, pues ponerse al más puro estilo nivel chiquito de la calzada. De Moya llama a Marín cobarde, traidor, acomplejador. Y el de Baeza, elevando ese nivel de entendimiento a listones de estadista internacional, le llama al de Jaén personaje con poca bajeza moral y barrio bajero. ¿Eh? ¡Qué nivel, Maribel! Apuntilló el alcalde de Baeza que el autobús lo llevaba él y el alcalde de Úbeda y que Fernández de Moya ha querido colocarse de conductor de autobús. ¡Qué imagen! Me estoy yo imaginando ese autobús, los dos, el alcalde de Úbeda y el de Baeza, vestidos con el uniforme ese que llevan los conductores de autobús. Ya sabes, ese de camisa azul y jersey sin mangas, ¿no? Con su letrero en pasta pillada con un alfiler en el jersey. Me llamo Leocadio y el otro me llamo Pepe. Los dos conduciendo el autobús del Patrimonio de la Humanidad, ¿eh? Oye, ¿y quién de los dos conduciría? Porque nada más que hay un volante. Está claro, yo veo más a Leocadio de conductor de autobús que a Pepe Robles. A Pepe Robles lo veo más de revisor. Los dos llegando con el autobús a Jaén y Leocadio, la próxima parada Jaén Capital. Y allí esperando en la parada Fernández de Moya. Y Leocadio, ¿tiene usted billete para subir? Y de Moya, no, no tengo. Me invita el revisor y el revisor, que es Pepe Robles, diciendo, hostia, José Enrique, que es que no te puedo dejar subir, que sin billete no puedes viajar. En fin, la escena podría ser de Berlanga en una película de ficción. Lo triste de todo esto es que ni es de Berlanga ni es ficción. Buenas noches, comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, La Hora Eñe. Pedro Sánchez se equivoca y vota a favor de la reforma del aborto del PP. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se equivocó la otra noche en el Congreso a la hora de votar la reforma del aborto planteada por el PP. Que yo digo, vamos a ver. Se lleva hablando de la ley del aborto más de 5 años. Ha habido manifestaciones de curas, de beatos, de madres, de padres. Había una caravana de mujeres, una dimisión de un ministro, ríos de prensa, ríos de tinta en la prensa y tan solo 3 botones para votar. Uno rojo, del que no, uno amarillo, del que me abstengo y uno verde, del que sí. Y va y se equivoca. ¿Qué te ha pasado, Pedro? ¿Por qué no te centras? Yo creo que este hombre cada vez se parece más a Steve Urkel. ¡Ups! ¡He sido yo! Solo tenías que haber apretado el botón rojo y va y aprieta el botón verde. ¿Cómo es ese dicho popular? ¿Cómo dicen el dicho aquel? Ah, sí. Dice, más vale parecer tonto y estarte quieto que apretar cualquier botón y despejar toda duda. Pues cuando dirija el país, cualquiera le da a este tipo el maletín de las bombas nucleares. Pues, he sido yo. Vaya, si quiero gobernar, esto también lo tendría que retocar un poco. Un líder no se puede permitir estas patas de gallo.
Un momento de atención. Traigo un mensaje de Mariano Rajoy Brey, el presidente de España, para el líder de la oposición. Pero antes tendría que saber quién narices es el líder de la oposición. Yo, Pablo Iglesias, soy el líder de la oposición. Yo, Albert Rivera, soy el líder de la oposición. Yo, Rosa Díez, soy el líder de la oposición. Bueno, me gustaría serlo, pero no me dejan. ¿Vale? Jo sóc el líder de l'oposició. Ningú porta la contrària com el Mende. Jo, Susana Díaz Pacheco, soy la líder de l'oposició. Quizás no ahora, pero lo seré después de las municipales. Un momento. ¡Basta! ¿Pero qué decís? Yo soy el líder de la oposición. Esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Voy a hablar con el presidente. Yo seré el presidente. No, yo seré la presidenta. No, yo seré la presidenta. Uy, perdón. Lo he pensado en voz alta. Pero no contento Pedro Sánchez con apretar los botones que no son, últimamente se ha inventado la historia de la misteriosa Juana. La tal Juana trabaja y sufre la crisis con Pedro Sánchez según la provincia en la que dé un mitin. La Sexta, la televisión, recopiló todas las Juanas que Pedro Sánchez se ha inventado para reclamar el voto al PSOE y poner verde al partido que gobierna en la provincia que visita. Escuchamos el recopilatorio, como digo, que hizo La Sexta de la Juana de Pedro. Durante estos meses he conocido a muchísimos compañeros y compañeras. Hace pocos días estuve en Alicante y me encontré con una mujer, Juana, que limpia aulas en un colegio privado. ¡Rajoy! Rajoy no habla con trabajadoras como la que yo conocí en Canarias hace unos meses, que se llamaba Juana. Con Juana. Juana, una trabajadora de un hotel. Una trabajadora Juana, limpiadora de un colegio. A esta trabajadora Juana que limpia habitaciones en un hotel de Canarias. Eso. Pedro y Pedro. ¿Quién es la Juana, eh? ¿Quién es? ¿No será Juana la niña de Rajoy que ha crecido y ahora es limpiadora? ¿Y Pedro Sánchez lo mismo se la encuentra limpiando un colegio que un hotel? Es lo que tiene la crisis, que hasta la niña de Rajoy lo está pasando mal. Que digo yo una cosa, ¿quién contrata a los asesores de campaña de estos políticos? Nadie les ha dicho que hacen el más ridículo, inimaginable. Lo dijo el otro día uno en Twitter, dijo: España es el único país del mundo que puedes ir de una punta a otra dando del país, dando hostias a los políticos y sin que se te quiten las ganas. ¿Tú te crees que tic-tac, decía uno, pim-pam, propuesta, decía el otro? Yo tengo una niña que le gustan los chuches y ahora Juana la de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que España la puede dirigir un presidente que no entiende su letra, un tipo que ni con el GPS sabe dónde está Juana? Como diría el gran Sabina, desde que te pintas la boca, en vez de Don Juan, te llamamos Juana la Loca. La concejala de Cultura de Valencia se despide con más de 30 faltas de ortografía en un texto de 19 líneas. Mairén Beneito, del PP, ha anunciado a través de su Facebook que no irá en las listas de Rita Barberá en las próximas elecciones, donde con un mensaje plagado de faltas, errores y erratas, lo ha dicho. Yo he leído el texto y os juro que me ha sido difícil entender porque parecía escrito por un niño de primaria. A lo mejor fue su hijo que le quitó el móvil y escribió por ella y el chaval pues: ¡Ea, mamá, ya he dimitido yo por ti! Toma el móvil. 30 faltas de ortografía y es concejala de Cultura. Pues no me imagino cómo debe ser o cómo debe escribir el concejal de Urbanismo, que esos no son tanto de letras. La ortografía de esta concejala tiene nivel
20. O a lo mejor es que pensaba que escribía en el 20 para sus seguidores más chonis en vez de en el Facebook. En fin, no nos la cojamos con papel de fumar por escribir mal. A ver, ¿desde cuándo es necesario saber escribir en este país para ocupar un cargo público y cobrar 5.000 euros al mes? ¡Desde nunca! Preguntarles cuál es la diferencia entre un rescate y un no rescate, porque todos los gobiernos que han pedido rescate hasta ahora han acabado derrotados en las elecciones. A vuestra majestad de su generación. Prime Minister Putin still has a lot of sway in Russia. And I think that it's important that even as we move forward with President Medvedev, sí. that Putin understands that the old Cold War approaches to the U.S. Eso digo yo. And the Russian people, a clear sense that the U.S. is not seeking an antagonistic relationship. La cantidad de gente que camina actualmente sin sentir dolor gracias a las plantillas WalkFit. Hemos escuchado testimonios de varios miles de personas. Ya no me imagino saliendo a caminar sin estas plantillas. Salgo mucho a caminar con mi esposa, pero me cuesta mantener su ritmo. Intento no quedarme atrás, pero no siempre funciona. Al menos antes no funcionaba. Ahora sí, ya no me duelen las rodillas. Tío, yo quiero enterarme de cómo demonios habéis montado este pitote. Porque mira que es jodido hacerlo así de mal. Difícil de cojones. Eres un puto monstruo. Jodiendo. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias, muy amable. Intercedido con criterios políticos en el proceso de fusión de las antiguas cajas de ahorros. O sea, cuidado porque las instancias internacionales tienen muy clarito qué es lo que ha pasado aquí, profesor. ¿Eh? No sé, ¿cómo calificarlo? ¿Cómo lo llamamos, profesora, esto? ¿Lo llamamos rescate? ¡Sí! Porque más cierto imposible lo que estaba diciendo el profesor. La Junta de Andalucía comunica que tiene problemas para pagar la nómina de julio, profesor. No. No. ¿Podría implantarse un corralito? ¿Estas noticias pueden ser ciertas? Hombre. Muchísimas gracias, profesor. 60 vuestra majestad más orgulloso. Su majestad el rey don Juan Carlos evoluciona satisfactoriamente y actualmente se levanta y se mueve con naturalidad con la ayuda de dos mulatas. Te aseguro que si continúo contigo aquí no es porque te tenga simpatía. No escuchas. Te has creído más listo que nadie. Y te equivocas. No eres un líder. Me tienes hasta los cojones. Despierta. Despierta. Estás dormido, tío. Mira, ¿sabes qué te digo? Aquí te quedas. Nosotros queríamos darle las gracias por habernos dedicado este rato en una agenda que yo sé es extraordinariamente ocupada. Creo que nuestros telespectadores estarán contentos de haber tenido esta noche a José María Aznar, pero hay un requisito del programa. ¿España necesita un rescate?
Los españoles sufren hoy la mayor carga fiscal de la historia. Analizando cuál es el tipo efectivo pagado en el IRPF según salario bruto en euros y haciendo el cálculo, vemos que rentas bajas, medias y altas soportan una carga tributaria mucho mayor que en el Reino Unido, Alemania o Francia. Así es que yo animo ya desde aquí a cualquiera de ustedes a que haga la declaración de la renta de este año y comprobará que lo que dijo Montoro de bajar los impuestos es mentira. ¡Montoro, mentira! ¡Venga! Hacerla ya, hacer la declaración, ya veréis qué sorpresita os vais a encontrar. Dijo que a las clases bajas le había bajado los impuestos. Pues yo soy de clase baja, yo soy muy pobre, muy pobre. Y voy a pagar más que el año pasado. Igual se equivocó y en vez de decir que a las clases bajas les va a bajar los impuestos, quería decir que a las clases bajas les va a bajar los calzoncillos y les va a dar por donde amargan los pepinos. Se equivoca Pablo Iglesias cuando dice que ya no hay izquierda ni derecha, que solo hay los de arriba y los de abajo. En este país hay dos clases bien diferenciadas, Pablo. Los tontos que pagamos los impuestos y los listos que cada vez son más ricos con los impuestos de los tontos. ¡Venga! Os animo a hacer ya vuestra declaración de renta. Veréis qué cara de tonto se os queda. Hacienda somos todos. ¿Todos? Bueno. Quita las grandes empresas, porque tienen tipos reducidos y excepciones fiscales. Quita las grandes fortunas, porque tienen el dinero en SICAVs y casi no cotizan. Quita a los que defraudan y no pagan, y a los que luego les hacen amnistías fiscales. Quita a los bancos, que tienen filiales en paraísos fiscales. Ah, y quita a este, que factura sin IVA. Hacienda, eres tú, gilipollas. Sí, para los amigos de Montoro, amnistía fiscal. Lo que falta ya lo ponemos los tontos. El martes pasado, viendo el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, dice el locutor este de la televisión, dice en un momento determinado, dice, el palco está hoy lleno de autoridades. Dice, hay un gran número de ministros del gabinete de Rajoy. Y me los imaginé yo allí a todos los ministros de Rajoy sentados en el palco, agasajados a más no poder, con gambas de esas, con gabardina de esas que come la gente de bien y el Moët Chandon ese que bebe la gente también de bien. Lógicamente sin pagar y además sin pagar entrada. Y me pregunté, ¿qué coño hace la mitad del gabinete de Rajoy viendo el partido en el palco? ¿Por qué un ministro tiene derecho a estar de valvulina en el palco del Atlético y cualquiera de nosotros no? Que yo sepa, cuando uno le nombra ministro, en su contrato no pone ninguna cláusula allí que dice se le otorga el derecho de entrar gratis al palco del Bernabéu. ¡No! Si el ministro quiere ver partido, que se lo pague como todos. Ahora te explicas por qué los clubes de fútbol tienen esas deudas tan grandes con Hacienda y se las permiten. Porque los ministros entran gratis al fútbol. Porque da igual, si ya los impuestos necesarios para que el ministro entre gratis al palco, ya lo pagamos los tontos. Con mucho gusto. España es un país, efectivamente, con regímenes económicos fiscales diferentes. Y eso viene de los ancestros de la historia de España, señoría. What are you talking about? Donde están los ancestros es el régimen económico fiscal de Ceuta y Melilla. Son las haciendas forales que se insertan en siglos atrás. What are you talking about? Eso es lo que hace el gobierno, buscar la convivencia y el entendimiento entre los españoles. Aclarado. Domitila es una mujer preferentista de 82 años. Ha ganado el juicio por alteración de orden público. Domitila, al parecer, es inocente y tendrán que devolverle el dinero pagado por las dos multas impuestas por la Guardia Civil en julio del 2013 cuando participaba en una protesta por la estafa de las preferentes ante un banco en La Coruña. Al igual que Domitila, otros cuatro miembros de la plataforma de afectados por las preferentes se libran de la sanción.
Lo más gracioso de todo es que cuando detuvieron a Domitila, en el informe del policial ponía que la anciana se había saltado 3 vallas de seguridad. Todo muy creíble si vemos una foto de Domitila. Aquí está, mirad, ¿eh? Ahí está Domitila, la peligrosa anciana saltacordones de policía. ¡Coño! Pues que lleven a la anciana a las Olimpiadas, medalla de oro seguro. Solo hay que ponerle a la anciana un banquero allí al final de la meta. ¡Se lo come! En fin, musculosos guardias civiles no pudieron con la pobre abuela que saltaba los cordones de seguridad con agilidad pasmosa. Primero le roban su dinero a la anciana, unos banqueros sin escrúpulos, pero la que va a juicio es ella. A veces te dan ganas de salir corriendo de este puñetero país. Para esto, esos mismos abuelos en su juventud tuvieron que enfrentarse a los grises montados a caballo. Para esto tanta lucha. ¡Poneos los escudos antidisturbios! ¿Qué pasa? ¿Que viene el cojo manteca? ¡No! ¡Que vienen los abuelos preferentistas! ¡Qué vergüenza! Si es que no hay nada más peligroso que un abuelo. Notarios de España y sus tarifas oficiales infladas. Tarifas oficiales que no se ofrecen, se incumplen y se hinchan con servicios no solicitados. Así se las gastan los notarios españoles. Es el título de un artículo del blog de Alberto Noguera que dice: hace 2 días me ha pedido una abogada que vaya a hacerle un poder a su favor al notario, como ya venía escamado por otros varios notarios por tarifas infladas y sospechosas, me metí a leer el arancel notarial a ver si podía adivinar a cuánto podía ascender la clavada. Al parecer llamó a una notaria y le dijo que sobre los 67 euros. Entonces, dice este hombre, miré el arancel y vi que por un documento sin cuantía, tipificado explícitamente como poderes para pleitos, se debían cobrar 15 euros. Llamé a otro notario y sí, me confirmó el precio de 50 euros y le indiqué que en el arancel ponía 15 y me dijo que faltaba sumarle los folios y las copias. Luego explica además otra anécdota donde le querían cobrar por una constitución de una sociedad 530 euros cuando en el arancel pone que valía 150. En fin, y yo después de leer el artículo dije: ¿cómo? ¡Esto tiene que ser falso! ¿Un notario en España cobrando de más? ¡Eso es mentira! Los notarios son seres elegidos a conciencia, iluminados por el resplandor divino. Sí, sí, el resplandor, no me he equivocado. Que les hace ser justos a la hora de cobrarte tus honorarios. ¿Quién te crees que certificó que a Moisés se le apareció en forma de Dios una zarza en llamas? Un notario que estaba allí presente y dijo: doy fe que la zarza ardiendo era Dios. Y le dio una copia simple a Moisés. Lo de los 10 mandamientos, sí, estaban en piedra, pero iba el sello oficial del Colegio de Notarios.
si no nos hacen buenos los mandamientos. No, en serio, ¿tú no has entrado alguna vez a una notaría? Puede haber por lo menos 50 personas dentro, pero cuando sale el notario de su despacho, todo el mundo, sin preguntarlo, sabe quién es el notario. Dice ese. No sé, por su forma de andar, por su traje, por saberse de esa estirpe de personas que reconocen lo que es de cada uno. ¡Claro! Porque tú te compras, a ver, tú te compras una casa y si no te dice un notario que esa casa es tuya, aunque te lo diga Dios, la casa no es tuya. No vale, no vale hasta que no te lo dice un notario. Por eso me parece muy raro que, según dice este señor, un notario te cobre de más. Rodrigo Rato, presunto evasor barra defraudador. Montoro, con el asunto de Rodrigo Rato, ha dicho: yo nunca hablo sobre ningún contribuyente. A no ser que se llame Monedero. Pero bueno, ¿este tío cree que somos tontos o que somos gilipuertas? Supongo que ahora saldrá la vicepresidenta del gobierno, Soraya, y dirá algo así como: si todos los españoles hiciésemos lo que Rodrigo Rato, no tendríamos para pagar hospitales, sanidad y carreteras y cosas de esas que hacen los políticos, ¿no? Rodrigo Rato, del cielo al infierno en un pispás, o la segunda parte de Los ricos también lloran. Ha pasado en poco tiempo de ser el mejor ministro de Economía de la historia de España, según el PP, de ser director del FMI, de ser presidente de Bankia, a ser un presunto defraudador que se pulía la tarjeta Bla en salas de fiesta a las 2 de la tarde un día entre semana. Tú ya me entiendes, ¿no? Pero lo más gordo del asunto, que ayer me enteré y que yo no lo sabía, es que Montoro hizo la amnistía fiscal y dijo que iba a cobrar el 10% a los defraudadores y resulta que no, que la gran mayoría de defraudadores se ve que regatearon con Hacienda y al final les cobraron por el dinero defraudado solo el 3%. Montoro, otra vez, ¿nos tomas por tontos? Pues eso mismo podíamos hacer ahora cuando vayamos este año a hacer la renta, ¿eh? Nos vamos para Hacienda y le decimos: señor de la mesa 5, escucha que te digo, picha. Este año voy a tributar al 3%, ¿eh? Que tengo yo menos que Rato. Han pagado por el dinero negro un 3%, como dice Ignacio Escolar. Es para cabrearse un huevo. Una barra de pan con el IVA súper reducido paga el 4% a Hacienda. Hasta ahí podíamos llegar, un defraudador pagando menos que un cacho pan. Conclusión, la amnistía fiscal de Montoro se hizo para ellos mismos. Vecinos de España, como presidente vuestro que soy, os debo una amnistía fiscal. Pero tranquilos, esta amnistía fiscal no será para vosotros, ni para los autónomos, ni para las pequeñas y medianas empresas. No, no, no. ¡Vosotros a pagar! Sí, esta amnistía fiscal será para aquellas grandes fortunas que tienen dinero en negro. A ellos se lo voy a dar como presidente suyo que soy. Porque como presidente suyo que soy, a ellos se lo voy a dar. Es muy sencilla. Todos los que han defraudado a Hacienda disfrutarán de esta oferta limitada. Blanquear su dinero pagando solo un pequeño gravamen. Sin preguntas, dejáis el dinero en la puerta y os vais. ¡Blanqueo barato! ¡Me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos! Lo importante es que los ricos van a venir y les daremos un gran recibimiento, porque ellos han robado, pero ahora lo van a devolver. ¡En parte! En parte, en parte, en parte. Los recibiremos con una sonrisa, como país de pandereta que somos. ¡Exacto! Para salir de esta crisis, no vamos a castigar a los culpables, sino que les vamos a dar ventajas. ¡Esto no se le ocurre ni a Berlanga! ¡Mirá! Por ahí llegan los defraudadores con sus fortunas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! Que el jeta se lleva un pico, la vista gorda de lo fiscal, un 10% que no está mal. ¡No está mal! Lo recibimos de
defraudadores con alegría. Una amnistía, ole Rajoy, hoy es su día. Ha quedado precioso. Venga, ya podemos ir. No, espera, aguarda. Este, por ahí llegan los del Eurovegas. Hombre. Venga, todos, desde arriba. El portal web Pornhub envía un nuevo PC a un hombre que rompió su ordenador para impedir que su madre le descubriera viendo porno. Verídico. El adolescente, identificado solo como Denzel, fue noticia cuando tuiteó una foto de una pantalla de ordenador portátil aplastada. Escribió debajo la foto: mamá estaba subiendo a las escaleras y Pornhub decidió congelarse. No tenía otra opción. Seguido de tres emoticonos de esos que se ponen llorando. Pero Denzel después se secó rápidamente los ojos porque Pornhub ha anunciado que van a enviarle un ordenador nuevo por ser un fan de tan leal página de vídeos porno. Vamos por partes. ¿Cómo que rompió la pantalla porque oyó a su madre subir las escaleras? ¿Qué hizo? ¿Pisó la pantalla? ¿Dónde tenía las manos para tener que pisar la pantalla? Vamos, con cerrar la tapa hubiese bastado. Pero claro, para cerrar la tapa mientras ve un vídeo porno, al menos tienes que tener una de las manos libres. O a lo mejor sí tenía una de las manos libres, pero las tenía un poco pringosas y prefirió no manchar el portátil. Y otra cosa, ¿cómo le va a justificar este chico a su madre que estos señores tan amables de la página porno le han regalado un portátil nuevo? Y lo mejor de todo, después de 50 sombras de Grey, ¿por qué no hacen una película de esta historia? Le daría 100.000 vueltas. En fin, con esta reflexión nos marchamos hasta la semana que viene. Nos vemos aquí, en 10TV, en la televisión de la provincia de Jaén, en este programa incalificable que se llama La Hora de Nieve.